que quisieron hacer el mismo movimiento. Pero desafortunadamente, si ellos hubiesen contado con el apoyo de nosotros los padres de familia, créame que la situación del elefante blanco iría de otra forma. Y hoy nosotros como padres de familia hemos entendido. Son las 9:40 de la mañana, acabamos de llegar, está hablando el señor Audalio Ortiz, ya ha hecho presencia el señor alcalde Juan Carlos Ruales de la vigencia 2020-2023. Vamos a seguir qué están compartiendo con la comunidad. La institución para los de hoy y para los de mañana y para el progreso y el desarrollo de nuestro pueblo. Y esto lo hemos tomado como un apoyo, como un respaldo a su administración. Porque si no se hubiera surgido esta inquietud y si no tuviéramos contando nosotros con la ayuda de Dios para ser prudentes y para tener mucha mesura en este encuentro, pues créame que no llevaríamos a ningún buen propósito, pero el propósito es de tratar de limar las asperezas entre nosotros mismos e ir hasta el fondo, solicitando que el señor secretario de Educación a nivel departamental y que delegación o alguien del Ministerio de Educación también lo haga, porque si no se presiona, las CIAs siguen evadiendo y pasa sus 4 años y volvemos con la misma problemática de que sigue el elefante blanco. Como a nosotros, como padres de familia, pues me perdona, señor alcalde, y le agradecemos. Si el espacio que se le brindó a usted en Neiva mañana es por lo que la determinación de nosotros. Nosotros no somos los chachos, no. Tenemos unas obligaciones, unos deberes y unos derechos. Y por eso es que al señor alcalde en presencia suya lo convocaron. Pero nosotros... Yo personalmente, y yo estoy seguro que si hubiera micrófono para todos los padres de familia que hay aquí, no nos fiamos del señor rector. Y nos perdona que de pronto no nos fiemos también de usted. Somos sinceros. Y no hay cosa más hermosa que la sinceridad. Queremos... que a nosotros, que nos está doliendo en el alma, como nos tienen a los alumnos presionados, cuando nos lo obligan a 6 clases con 20 minutos, no hay descanso, no hay recreo, no hay. Mojados, cansados, mal dormidos, mal comidos. Señor alcalde, ¿qué clase de educación están recibiendo nuestros hijos? ¿Y qué resultados vamos a ver en las pruebas del Estado cuando el profesor se esmera por preparar la clase y darla, pero los niños no están en condiciones de recibirla porque están cansados? Si los alumnos de 11 a las 5 de la tarde ya no quieren saber nada. Y ojalá que haya un micrófono para que ellos lo manifiesten. Ellos a las 5 de la tarde ya no quieren nada. Esa hora es perdida. De 5 a 6 es perdida. Si lo dicen los alumnos de 11, que son alumnos de 12, 13, 14 años. Ahora, los niños que son de 9 a 12 años de sexto, con mayor razón, señora. Entonces, qué bueno que haya un espacio para que no padre de familia vaya a hablar, porque usted lo puede hacer, señor alcalde, lo puede hacer el señor rector, pero que se dé cuenta qué fue lo que se habló. Y si están hablando distinto a lo que nosotros queremos, que nosotros queremos es que acabe el elefante blanco y que mientras se acabe el elefante blanco, no le quiten 5 minutos a Rolando. Que nos lo arreglen. Esas son las dos propuestas. Pero queremos que haya un padre de familia que esté allá y que testifique, porque el señor rector nos ha salido con otras cositas que ni con el consejo directivo ni con la asociación de padres de familia ha contado, pero los ha miscuido, que en presencia de ellos han acordado lo que de pronto nosotros nos quieren meter. Eso, señor alcalde, qué pena, muchas gracias. Don Audalí, güey.
pues le adiciono a lo que usted comentó. Tampoco me, digamos, no hay que confiarse, hasta no ver los resultados. Yo entiendo al señor rector, así como me entiendo a mí y a los funcionarios públicos, tenemos unas reglas que cumplir y no nos las podemos saltar. Eso sí, a no ser que recibamos una directriz de nuestros superiores y que sea una directriz legal y nos dice ya realmente que podamos, por ejemplo, a nivel del rector, flexibilizar el horario. Pero hay que buscar y hay que hablar y hay que fundamentar la solicitud, que es mi tarea, ¿no? Mi tarea como representante de Oporapa es pedirle al Consejo Directivo levantar esta tarde un acta donde se expongan los problemas, irme con esa acta mañana a Neiva y exponerla en la Secretaría de Educación y traerme un pronunciamiento de la Secretaría de Educación donde nos permitan o le permitan al rector flexibilizar el horario si la ley y si todo se permite, don Audalí. Una cosa no estoy de acuerdo con lo que usted dijo y es que o sea, no he sido flojo con el tema del colegio o permisivo o no he estado pendiente del colegio. Entonces de lo primero que agarramos es eso. De lo que hemos estado pendientes es del colegio porque es un reto social sacarlo adelante. Es un reto social resolver el problema jurídico. Hemos hecho reuniones, el consejo me ha citado a pedirme cuentas de qué hemos hecho con el colegio. El consejo se lo hemos expresado. Estamos haciendo prácticamente un comité semanal jurídico para avanzar en los problemas del colegio. Basándonos en toda la documentación que se dejó en la administración pasada, en la antepasada, en todo para poder resolver jurídicamente, para poder usar esas aulas. Entonces, no lo hemos dejado suelto, don Audalí. La gobernación del Huila tampoco es indiferente a este problema. No me fui por ese lado. Porque la gobernación del Huila ha expresado, cada vez que voy a Neiva y hablo en temas de educación, hablo del colegio, y la gobernación del Huila ha dicho, nuestro objetivo es ayudarles. Usted resuelva el problema jurídico y nuestro objetivo es, cuando lo resuelva, ayudarles. Entonces, estoy en esa tarea. Pero por lo demás que usted comenta, mi respaldo, don Audalí. Mi respaldo a los padres de familia, mi respaldo a buscar de la mejor manera, desde que sea viable y legal, flexibilizar el horario. Mientras tanto, seguimos dando la pelea jurídica para resolver el problema administrativo que tiene la obra como tal. Pero nosotros nos vamos a permutar aquí hasta que llegue la razón, hasta que llegue la resolución por la cual modifica el horario. De lo contrario, nosotros de aquí no nos vamos a levantar. Bueno, don Audalí, eso sí ya es una decisión social, una decisión que a mí me compete como administrador de municipio en este momento no compartirla, pero acompañarla. Sí, sí. Lo acompaño y lo entiendo, darle el respaldo hasta donde los términos me lo permiten, pero buscarle la solución. ¿Listo? Lo que les recomiendo a los muchachos, y retomo su recomendación, muchachos menores de edad, estudiantes, es importante que retornen a sus casas, ¿vale? Es importante eso, y que nosotros podamos llegar a un el diálogo es lo más importante de todo, ¿no? El diálogo, hablar con el rector, ahorita lo vamos a llamar, hablar con los docentes, aquí están las autoridades, llamaremos a la Secretaría de Educación, ¿vale? Y esperamos que que tengamos pronto, ojalá mañana mismo, una respuesta. ¿Entonces? Oficial, sí, una respuesta oficial. Bueno, esa puede ser nuestra misión el día de mañana en Neiva, buscar una respuesta oficial. Saludo al señor juez que nos acompaña, muchas gracias, nuestro comandante de la estación de policía de Oporapa. ¿Alguien más tiene otra pregunta, una recomendación? ¿Algún muchacho que quiera hablar, muchacha? Una solución, sí. Hay que buscar la solución. No está en mis manos la solución, pero en mis manos está la gestión para tenerla acá. Señor alcalde, buenos días. Un saludo Oporapa Digital. Un saludo para toda la comunidad digital que nos puede seguir vía digital.
Llegamos un poquito tarde, no supimos qué dijo al principio, pero ayúdanos a entender, señor alcalde. Sabemos que desde el año 2017, este colegio que ustedes pueden mirar a fondo, en el fondo, perdió los recursos. A usted ahora le toca bailar con la más fea, es conseguirse los recursos. Cuéntele a toda la comunidad qué está haciendo usted para poder sacar adelante esos recursos y en paralelo para resolver el lío jurídico. La pregunta que hace Christopher. Corcha. Es la dura y lastimosamente no, es la que no es tienen aquí. Es una pregunta que todos tienen que... Voy a tratar de explicarla sin que suene tan técnica ni tan tipo abogado. En términos sencillos, sí, señor. Términos sencillos. Nos llegó a nosotros el cobro coactivo. Eso en palabras castizas, ¿cómo se puede decir? Cobro jurídico, digámoslo. Cuando el banco lo llama a uno, le dice o paga o lo reporto a Datacrédito. Aquí es peor porque el cobro llegó y nos dijeron o paga o le bloqueamos todas las cuentas del municipio. O sea, no íbamos a poder pagar ni el recibo de la energía. Entonces, ese cobro se hizo por 780 millones de pesos. Compromiso mío, enviarle a Christopher la carta del cobro. El oficio que llegó en diciembre del anuncio del cobro y la efectividad del cobro que llegó ahorita en enero. En febrero llegó el cobro. Listo. Posibilidades de pagar. 780 millones de pesos. Yo les comenté que acá llegaron, creo que fue un jueves, recuerdo un jueves, no recuerdo exactamente el día, la fecha, pero recuerdo que llegaron a las 4 y media, 5 de la tarde a llevarse hasta el nido de la perra del municipio y yo alcancé a decirles, no, por lo menos déjenme con qué trabajar. Logramos hacer que no nos bloquearan las cuentas y llegar a un acuerdo de pago. El acuerdo de pago está basado en dos fases. La primera fase es una primera exploración del acuerdo de pago para un pago este año con una primera cuota altísima de 100 millones de pesos y luego otras cuotas diferidas y el otro pago a 3 años. Lo cierto es que no tenemos colegio y que más encima nos tocó pagarlo. Nos tocó pagar 780 millones de pesos que estamos negociando con la central que vino a cobrar para que nos hagan un descuento por lo menos en los intereses y por... Acá los traje, acá me recibió el profesor Alcides, me recibió acá. Acá los trajimos a los que vinieron a cobrar. Dijeron, miren lo que vienen a cobrar, un colegio, el daño. Hemos perdido una generación completa de jóvenes por el problema del colegio. Una generación completa que prácticamente muchos de ellos, la solución que tienen en sus vidas ya es una ayuda tal vez psicológica o una ayuda de otro tipo. Una generación completa perdimos por culpa de decisiones administrativas incorrectas. Pero no nos quedamos nosotros llorando sobre la leche derramada. ¿Qué estamos haciendo para responderle la pregunta? Entonces la primera pregunta se resuelve, ¿cierto? Que es sobre el estado de la plata del colegio. ¿Qué estamos haciendo como administración? Estamos buscando los recursos en el gobierno departamental y nacional. Los recursos para poder hacer terminar el colegio o para hacer otro colegio en otro lado. Porque si este problema no se ve, que yo creo que en el corto tiempo vamos a ver si realmente podemos resolverlo o no. No centrarnos en que tenemos entonces que resolver el problema y seguir con el elefante blanco, sino hacer otro en otro lado. Habrá que conseguir lotes, habrá que comprar, habrá que ver si el colegio en la parte de arriba... Bueno, hay muchas opciones que esperamos mañana exponerle a la ministra. Es decir, que ya la gente de la gobernación ni de la nación no vea el elefante blanco porque nadie quiere ponerle un peso al elefante blanco, ni podemos ponerle un peso, sino buscar otro espacio donde nos hagamos otro colegio y que el elefante blanco siga siendo tratado jurídicamente como viene siendo. Así va la cosa. ¿A qué estoy invitando a toda la gente de Oporapa? La plata que tenemos que pagar del colegio que no nos hicieron es plata que es de nosotros, de ustedes. No es plata del... Sí es plata del municipio, pero entiendan como si don Audelí yo le hubiera metido a usted la mano al bolsillo y le saco unas monedas y se las entrego a la central que vino a cobrarnos.
Don Uriel, a usted le metí la mano a la billetera y le saqué de ahí un billetico. Concejal, de usted también le saqué recursos. Porque es plata nuestra. Es plata nuestra. ¿Qué significa que es plata nuestra? Es la plata que usted ve, que usted percibe, que usted ve, que usted ve del municipio, que usted la pisa porque es una vía, porque es un alumbrado, es un bombillo, es una pintura, es un... Pero hay dos formas de resolver este problema. Uno, echándonos a la pena. Y no es mi forma de trabajar. Y la otra es buscar una solución. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo la plata, contando las monedas, reuniendo, juntando, cobrando. Y aquí va la cuña parroquial. Estamos invitando a toda la gente de Oporapa a que paguen los impuestos. Paguemos. Páguenle al municipio, señor concejal. Venido, concejal también. Páguenle al municipio los impuestos. Páguennos, porque con eso nos ayudan un poquito a resolver el problema. Paguen el predial, paguen industria y comercio, paguen servicios públicos. Que en la medida que ustedes nos ven trabajar, yo sé que se van motivando y se van dando cuenta que la plata que ustedes depositan en el municipio, a ustedes se les devuelve. Se les devuelve. Hoy les decía que no llegué temprano acá porque estábamos arreglando un problema que es otra perla que tiene Oporapa y es el acueducto y alcantarillado. Se tapó una cañería en la vía La Manga La Unión y al hacer las excavaciones nos dimos cuenta que un contratista, por no decir el nombre, que hizo un proyecto reciente que no funciona, dejó unas cosas, ahí tomamos registro fotográfico y teníamos que resolverlo. Ya está resuelto, vengo de falta todavía tapar, estamos esperando que ojalá, don Adolí, gracias por haber cortado el agua ayer. Estamos esperando que hoy siga así seco para poder acabar de arreglar la vía. Entonces son problemas de Oporapa que no son de esta administración. Revientan en esta administración, pero son problemas que vienen de hace mucho tiempo. Pero como dije, Christopher, no nos quedamos llorando. Vamos a resolver y a reactivar económicamente a Oporapa. Se necesita a nosotros como administración ser muy astutos, ser muy, muy inteligentes cómo manejamos el presupuesto. Cómo, por ejemplo, no nos dedicamos solo a pagar y que el municipio muera económicamente. Por eso logramos nosotros, con la ayuda de buenos financieros, programarnos para hacer un mercado campesino el 7 de marzo. Mercado campesino y primer festival de poesía de Oporapa. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que Oporapa llame la atención del gobierno departamental y poder traer recursos. Señor alcalde, retomando nuevamente, está muy bien lo que está haciendo porque se está informando a la comunidad, pero retomemos un poco nuevamente el tema del colegio. Tenemos claro y la comunidad digital tiene claro que a usted le tocó bailar con la más fea. Hacemos la diferencia, a usted le corresponde conseguir nuevamente los recursos desde cero. Porque como ya lo notificamos, los recursos de este colegio que ustedes miran al fondo se perdieron en el año 2017. Ahí está la fuente en la cajita de descripción vía YouTube y en contexto vía Facebook. Señor alcalde, cuéntele a toda la comunidad que nos puede mirar vía digital y a las personas que están presentes con cuántos recursos usted tiene que rebuscarse en su periodo para sacar adelante el colegio, sea en el terreno donde usted ya anunció. No. Christopher, difícil de responderle la segunda pregunta. La en primera, promedio. La primera sí es un comentario. No empezamos desde cero, empezamos desde antes de cero, que sigue menos uno, yo creo. O sea, esto es la olla raspada y ni la olla. Pero aproximadamente, ¿cuánto tiene que rebuscarse? Ahora sí, lo que me pregunta, ¿cuánta plata necesitamos para hacer el colegio? Depende de qué tan grande lo queramos hacer. ¿Vale? Inicialmente el proyecto estaba estipulado, se me escapa el valor. 2.100 millones estaba el proyecto. Estimamos a estas alturas del partido que no es un proyecto que se baje de los 3.000 millones. Pero ¿de qué depende eso? ¿De qué tan grande lo vamos a hacer? ¿De qué tan complejo? ¿De que si logramos resolver el nudo jurídico de este elefante blanco? O si realmente nos toca buscar otro lote, que toca empezar por comprar lote o por utilizar un lote del municipio y poderle ahí invertir el dinero. En el tema... ¿El nudo jurídico en qué va?
las entidades de control están trabajando porque Oporapa ha sido escuchado. Trabajan a buen ritmo. Le hemos pedido a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría, le hemos pedido agilidad, celeridad. ¿En qué va? Va en que las audiencias se programaron con ciclos más cortos. Va en que la Contraloría ya emitió una noticia sobre unos requerimientos de responsabilidad fiscal a algunas personas. Entonces, como dicen por ahí, la justicia cojea, pero llega. En este caso, se está moviendo. Sabemos que empezó a moverse, que empezó a avanzar. No le puedo decir en qué va, don Audalí, porque sí sé en qué va, puntualmente sí sé. Tengo todo el conocimiento, pero no se lo puedo decir. Reserva el sumario, pudiera decirlo así. Claro, eso es, son temas que lo invito, si don Audalí quiere hacer una nota y preguntarle oficialmente a una entidad para que la entidad le cuente a usted oficialmente cómo va. Señor alcalde, la última pregunta. En el tema que tiene en este momento los padres de familia aquí presentes, los horarios. Sabemos muy bien que pues este no es un problema de la comunidad educativa, me refiero a los educadores, ni el rector, que por cierto es nuevo, llegó a recibir un problema. No es un problema tampoco de los padres de familia ni de los alumnos y indirectamente tampoco suyo, pero ya por ser institución alcalde, pues debe asumirlo. En el tema de los horarios, ¿qué le puede decir a toda la comunidad? ¿Va a haber solución pronta? Christopher, estoy viviendo con las preguntas que no le puedo responder. Entonces, no, aproximado, no, sabemos que son cosas duras, no, porque no depende de mí la solución. Dependen del departamento. O sea, sí, dependen del departamento. Secretario de Educación. De mañana, hoy a las 2 de la tarde hay 2. De la tarde, reunión del consejo directivo. Esperamos levantar un acta. En esa acta poder llevar oficialmente a la Secretaría de Educación el día de mañana el requerimiento y poder tener una excepción avalada por la Secretaría de Educación para poder flexibilizar el horario, para que el rector lo pueda hacer. O sea, yo entiendo al rector, entiendo su posición. Funcionarios públicos no podemos tomar decisiones sin que vengan con el visto bueno de la Secretaría de Educación. Bueno, esas son las notificaciones que nos puede apartar de modo oficial el señor alcalde, ingeniero Juan Carlos Ruales. Un mensaje ya para despedirnos a toda la comunidad digital y a los presentes. Alcalde, otra propuesta. Bueno, por aquí vamos a seguir porque don Audalí tiene una propuesta. Como estamos observando que los que inician la labor son alumnos de 9 a 12 años, son niños que requieren de más atención o alumnos de más atención, entonces ¿por qué no nos cambian las jornadas? ¿Por qué no mandamos 9, 10 y 11 por la mañana? Así es, mire que entonces, en síntesis, lo que nosotros queremos es que nos acondicionen el horario. Porque los niños están perdiendo el tiempo con ese horario que se nos ha mandado de la Secretaría de Educación. Seamos muy enfáticos y el movimiento de nosotros no se va a parar de aquí hasta que no nos acondicionen. Esto es un mensaje directamente para la Secretaría de Educación del Departamento, bueno, de Huila. Es una propuesta, no, Dalí, yo no puedo responderle. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Para despedirnos, señor alcalde, que la comunidad nos espera. Lo que tiene que saber Oporapa Digital es que desde la administración estamos trabajando mancomunadamente con el personero, con opiniones de el por consejo, ahí miré al juez. El juez, los padres de familia, los docentes, los estudiantes, para buscarle esta solución. Sabemos que no es fácil. La solución no está en nuestras manos, pero en nuestras manos está poder disponer de todas las herramientas administrativas para que podamos pasar la página, ojalá.
Bueno, aquí en Oporapa Digital nosotros le deseamos todos los éxitos al señor alcalde. Sabemos que está en una situación muy dura. Le corresponde conseguir demasiado dinero, pero tenemos la fe que pueda salir adelante con esos recursos. Señor alcalde, muchas gracias. Por aquí miramos a toda la comunidad, a todos los alumnos. Muchas gracias por haber venido. Ahí están todos los alumnos. Ha quedado todos los alumnos por aquí, los que ya quedan, ¿no? Porque ya la gran mayoría se ha retirado a sus casas. ¡Cuánto la noche! ¡Queremos quitar ese elefante blanco! Bueno, ahí están los estudiantes. Por aquí los niños que ya quedan. Y de esta manera, pues, estamos terminando este reporte.